Hola a todos, estamos delante del gráfico de Rosé en periodo de un día. Y bueno, en principio buenas noticias tenemos hoy con el tema bélico, prebélico, geopolítico entre Rusia y Ucrania. Parece ser que están llegando a un principio de acuerdo, el mercado se ha dado la vuelta esta mañana, está en verde, está positivo, fantástico, buenas noticias. Hay que seguir, pero sí, hay que tener en cuenta una serie de cosas, ¿eh? Hay que seguir en un plan cauteloso, ¿no? Porque se está viendo que el mercado se ha dado la vuelta, pero simplemente la presión vendedora no está haciendo acto de presencia. Simplemente se ha retirado, las ventas se están retirando y las compras no se están incrementando, bueno, no se están incrementando tanto como están subiendo los valores en este momento, ¿no? Por eso hay que ser cautelosos en este momento, a ver qué sucede y iremos viendo. En principio, vamos a entrar, bueno, una vez dicho esto, vamos a entrar en materia. Tenemos aquí la gráfica de Rosé y en principio lo que vemos, nosotros ¿sabes? Seguimos intuyendo que estamos en un canal totalmente descendente. El valor es bajista en este momento. Tenemos indicadores que ya nos marcan que son bajistas. El supertrend que lo tenemos aquí en naranja nos indica ya hace bastantes semanas que teníamos que haber vendido. La línea móvil. También está el valor por debajo de la línea móvil. Esto nos indica que teníamos que haber vendido. La línea de tendencia que teníamos desde hace 6 meses prácticamente, desde agosto, en estos 3 últimos días la ha perforado y ahora intenta tocarla por la parte de arriba. Yo esperaba que tendríamos una bajada más fuerte, prácticamente ha hecho una bajada muy corta, pero está intentando ya volver a entrar en la tendencia alcista, está volviendo a entrar. Pienso yo que no vamos a entrar, con lo que dije ayer, pues la hipótesis es, va a tocar la línea alcista y luego pues va a tomar camino del ocaso, camino del infierno, pues se va a coger una carrerilla para abajo con bastante fuerza y lo veremos a precios inferiores. Esa es la hipótesis que nosotros estamos manejando, esa es la hipótesis que en principio parece. La realidad la veremos día a día e iremos tomando decisiones. Si no es capaz de entrar otra vez en la línea de tendencia, salir del canal bajista que tenemos aquí, la hipótesis que va a tomar fuerza es la que tenemos aquí, la marcada por la línea, bueno, por la línea amarilla, ¿eh? Que nos indica con la flecha que nos vamos a 14 céntimos de dólar, ¿eh? Esa es la hipótesis que tomará fuerza si el valor no consigue salir del canal bajista en el cual está imbuido ni entrar en la tendencia alcista que lleva 6 meses, esta tendencia alcista, ni entrar en la tendencia alcista. ¿Qué es lo que nos refuerza la teoría de que va a hacer, de que se va a ir para abajo? Tenemos un volumen totalmente descendente, tenemos un índice de fuerza de tendencia que se está cayendo, es verdad que el de dinero se está quedando atrás, que nos podría estar engañando, haciendo la caída y el valor nos engaña para que vendamos y siga y luego entrará en la tendencia alcista y seguirá subiendo. Perfectamente podría ser ese. Ese es el camino que tomará, podría ser. Tenemos aquí un estocástico que ya empieza a subir, que de hecho lleva 2 días subiendo, empieza a subir, necesitaba subir porque estaba en sobreventa. Pero tenemos un oscilador en rojo, lleva 4 o 5 líneas ya rojas, y
con una direccionalidad descendente de 90 grados. Delicado. El ADSL tomando altura, todavía más delicado. Estamos en peligro inminente, en el filo de la navaja. ¿Qué decisión se tiene que tomar en este caso? Claro, la decisión perfecta es lo difícil. Bueno, yo si estuviese en el valor, la decisión que tomaría es en vender al precio que se acercase más a la línea de tendencia, que puede ser perfectamente que se acerque a los 0,32, incluso lo supere, ¿eh? Y yo en ese precio tomaría la decisión de salirme del valor, porque estamos en un peligro totalmente inminente. Si luego sigue subiendo, ya retomaría la compra una vez que el valor ya hubiese salido del canal descendente y entrado también en una tendencia alcista. Pero claro, estamos en una encrucijada que si te quedas en el valor te puedes quedar atrapado, porque la caída que va a venir, si cae, si la hipótesis que nosotros hemos marcado con la línea amarilla se confirma, vamos a tener caídas muy pronunciadas, de velas rojas largas, de esas que te hacen entrar en pánico. Eso es lo que estoy yo viendo aquí. Vamos a ver qué sucede. Dios quiera que esté equivocado, que entre todavía en el canal, en la tendencia alcista, se salga del canal este bajista que nosotros hemos marcado aquí y haya sido un lapsus, haya sido ahí un periodo de tiempo que nos ha tenido en el limbo y al final pues se ha seguido en un canal totalmente ascendente. Vayamos a ver lo que sucede. El día a día nos irá poniendo en nuestro sitio y lo iremos marcando de cerca. Venga, nos vemos. Suerte.